like a second home, and I'm just very grateful for all the support and love. How's your weight? You're making weight. Yeah, making weight. Is that, have you had any hard time making weight? Just going down 1 pound from your previous weight. ¿Cómo te sientes con el peso? Un peso es una libra menos de lo que has estado haciendo. No, me siento muy bien. Cuando peleaban, cuando he peleado en la 155, siempre el día del peso amanezco en 154. Entonces, una libra, pues siempre es una libra, pero no tengo problema. At 155, I feel really good. At 155, when I've been fighting, the morning of the weigh, and I wake up at 54, 1 pound. Yes, it is 1 pound, but I feel real good right now. What about this whole ceremony? To you. Let's go one at a time, Lance. What about the whole kind of pageantry and ceremony of all this? I mean, Mexican Independence Day weekend, it's your pay-per-view here in Texas. What does that mean to you? ¿Qué significa? Digo, estás peleando en la fecha, esta ceremonia, la gente en Texas, tú peleando en el pago por eventos, celebrando bien Independencia. Así es, no, me siento muy contento. Es una gran responsabilidad para mí, pero me siento muy contento. Creo que con el trabajo se asume esa responsabilidad y estoy listo para hacerlo. No, I'm very happy. I mean, obviously, it's a lot of pressure, but with the hard work, you can take that pressure in and turn it into a motivation. I'm more than ready. ¿Le quieres dar un motivo a la afición de México para celebrar algo, Saúl, este 17 de septiembre? No hay más que una victoria. Una victoria, creo que con eso vamos a celebrar nuestra fecha tan importante como el 16 de septiembre. Así que estoy listo para esto y darles una victoria. ¿Cómo te sientes estar en México? ¿Crees que vas a regresar otra vez? Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad que me gusta mucho la afición de aquí, siempre me apoyan muy bien. Me siento como mi segunda casa, así que eso sin duda voy a regresar. Un peleador que se presta para dar una pelea bonita, espectacular. Así es, es un estilo que son estilos que se acoplan muy bonito para que la gente salga contenta de esa arena. No, siempre me preparo muy bien, siempre me preparo muy bien. Obviamente siempre al estilo del rival, pero siempre muy bien. Is there anything in camp that you've worked on to face Liam Smith based on his style? ¿Algo que trabajaste precisamente en el campamento para el estilo de Liam Smith? No, obviamente trabajamos especialmente para él con los sparring adecuados con el estilo de Liam Smith, fuertes, que están ahí, que combinan muy bien, así que trabajamos especialmente para él y estamos listos. No, we worked on Liam Smith, of course, for what he brings. That's what the sparring partners brought, that's what we adapted to, and that's what we worked on.